Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo de Call of Duty Ghosts. Sí, señor. Hace mucho que no subo nada de Call of Duty. Bueno, especialmente Call of Duty Ghosts, ¿no? Porque vamos a decir que es el más nuevo, el más actual. Y este lo subo no por nada, sino porque más de uno me lo habéis preguntado. Oye, ya no subes Call of Duty, Panzer, ¿qué pasa? No sé qué, ¿ya no te gusta? No. Vamos a ver. Subo este pequeño vídeo, que más que nada es una racha de sencilla que me saqué en este mapa y tal, pero es que no puedo jugar. A ver, no subo. Mira, o sea, como habéis podido comprobar, tengo. Y esto es a una resolución muy baja, lo tengo puesto todo, y aún así me da unos lagazos terribles, no disfruto jugando, me matan de unas maneras que alucino. Entonces, o bien rompo el ordenador, o bien rompo algo cuando juego, o no juego. Entonces, el motivo que no juego es este, ¿vale? No es que no me guste este Call of Duty, que ya lo he dicho en algún vídeo, sí que me gusta este Call of Duty, ¿vale? Pero no tengo máquina para moverlo bien. Entonces, un poco es el motivo este, ¿no? No juego por esto. Joder, es que me apetecía Panzer jugar contigo, tal y cual. Bueno, si queremos jugar a Call of Duty con Panzer, tendrá que ser, por lo menos de momento, a otro que no sea este. Como sabéis, tengo todos, así que... la cuestión es, no me apetece instalarme todos, pero puedo instalarme pues los dos últimos, por ejemplo, bueno, tengo instalado el Call of Duty 4, pero bueno, este es más difícil jugar juntos y tal. Tengo instalado el Black Ops 2 y podría instalar el Modern Warfare 3, que alguno también me lo pedís, ¿no? Que juegue y tal. Bueno, pues ningún problema, ya sabéis que no. Hacer alguna partidita de estas que solíamos hacer, de juntarnos unos cuantos y darnos de leches todos ahí, pues encantado, ningún problema. Pero que sepáis que no odio para nada este juego. Odio más bien, en este caso, mi ordenador, que es el que el pobre ya no tira, ¿no? Entonces el motivo principal y número uno es este. Estoy jugando mucho más ahora a Battlefield, no es que suba muchos vídeos, pero sí que juego bastante, ¿vale? Es muy extraño que Battlefield me vaya casi perfecto. A ver, no con una resolución para tirar cohetes, pero me va muy bien, me va mucho mejor que Call of Duty Ghosts. Y esto es muy triste también, ¿vale? Porque gráficamente le da una patada, por lo menos el Call of Duty, o sea, el Battlefield 4 al Call of Duty Ghosts, ¿eh? O sea, no sé dónde han metido la pata aquí en este sentido, porque sé de gente con buenos pepinos y aún y todo no les va perfecto el Call of Duty Ghosts. Así que... yo hacía mucho que no jugaba, ¿vale? O sea, esta partida la he jugado para hacer este comentario, ¿vale? Y me he sacado esta rachita y punto de pelota. Lo demás ya, problemas, no sé qué. Me mataban porque me daban unos tirones increíbles. O sea, no disfruto jugando. Motivo principal es este. ¿Que queréis jugar conmigo a Call of Duty? Por supuesto, sin ningún problema. Pero que no sea este, porque a este no voy a disfrutar, me voy a cabrear. Y yo juego para, por supuesto, para disfrutar, ¿vale? Y no es que haya jugado dos partiditas, ¿eh? A Call of Duty Ghost tengo nivel 50 y algo, no me acuerdo cuánto, 53, 54, 55, no lo sé, ¿vale? Que no es que haya jugado dos partidas y haya dicho, a la mierda, esto me va mal, no, o sea, he jugado bastante y de hecho hasta que no me saque el prestigio no voy a parar de jugar, por lo menos. Lo que pasa es que no grabo, porque ya si grabo es la coña, ¿no? Es mucho peor todavía. Así que bueno, ya sabéis por qué no Call of Duty Ghost en el canal. Bueno, pero si queréis Call of Duty, yo no tengo ningún problema en subir o Black Ops o Modern Warfare o lo que sea, ¿vale? Eso pues dejáis en los comentarios si queréis que suba algo de Call of Duty o si queréis que juegue con vosotros y ya está. Así que nada, chavales, ya lo sabéis, dejamos aquí el vídeo y nos vemos en un siguiente. Chao.